en la Segunda Brigada Caribe, específicamente en la comunidad de Soledad Mandinga. Mediante colaboración de la ciudadanía y de las autoridades tradicionales, las unidades de la Dirección Nacional Antinarcóticos, de las unidades de botes especiales y de la Segunda Brigada Caribe logran la captura de dos sujetos que se mantenían en posesión de 40 paquetes rectangulares que se presumen sean sustancias ilícitas. Los indicios y los sujetos serán puestos a órdenes del Ministerio Público para ser llevados ante un juez de garantías. El Servicio Nacional de Fronteras continuará realizando acciones con el fin de mantener la paz y tranquilidad en nuestra área de operación.